Me llamo Jordi Doce y soy el responsable de la colección de poesía de la editorial Galaxia Gutenberg. Y hoy, en este Día Nacional de la Lectura, me gustaría recordar y celebrar la publicación a finales del año pasado de un amplio volumen de poemas de la poeta rumana, de la escritora rumana Ana Blandiano. Un volumen traducido, como todos los suyos, en español, en castellano, por Verica Patea y Natalia Carvajosa, y que se titula Un arcángel manchado de hollín. Y en él, en este volumen, se recogen tres libros de diferentes momentos de la vida y de la obra de Ana Blandiano. El primer libro de los tres se titula Estrella Predadora y se publicó a mediados de los años 80, en un momento particularmente intenso de represión y de censura del régimen autoritario de Ceausescu. Y el segundo libro, La arquitectura de las olas, se publicó en el año 90, justo después de la caída del Muro de Berlín, y fue por tanto el primer libro que Ana Blandiano publicó en libertad. El tercero de los libros que integran este volumen se titula El reloj sin horas y se publicó hace apenas 6 años, en 2016. Es un libro quizás no tan oscuro como los anteriores, más elegíaco, más ecuánime en su visión del mundo, pero exhibe el mismo estilo inconfundible de la poesía de Ana Blandiano, ¿no? Ese estilo en el que las imágenes siempre tienen una preponderancia fundamental, pero esas imágenes le permiten a ella pensar, ¿no? El pensamiento de Ana Blandiano en los poemas es musical, pero es también analógico y tiene que ver con las metáforas y con las imágenes que ella utiliza para traducir su mundo interior. Yo creo que lo importante de este volumen, que viene precedido, por cierto, por 4 poemas publicados en el año 84 por la revista Anfiteatro y que le valieron la segunda de las 3 prohibiciones que el régimen impuso a Ana Blandiano, yo creo que, como decía antes, la señal distintiva también de esta poesía es su doble fidelidad a la verdad, al imperativo ético, pero también a la belleza, ¿no? A los imperativos de la poesía. Y en ese sentido se muestra fiel al deseo del poeta romántico John Keats, ¿no? De rendir tributo a la vez a la verdad y a la belleza. Buena lectura.